El momento estelar del Congreso en el año. La discusión del proyecto de ley de presupuesto. Iniciamos hoy en la comisión bicameral como miembro entregando una misiva solicitando al Poder Ejecutivo vía el ministro de Hacienda, una explicación del detalle de cómo se piensa de manera oculta o de contrabando incluir 66,000 millones de pesos en cuentas por pagar, cuando es el Congreso quien tiene la atribución de legislar en cuestión de deuda. No puede el Poder Ejecutivo, sin ninguna explicación, incluir en el proyecto de ley de presupuesto 66,000 millones de pesos sin detallar cómo contrataron esa deuda, a quién se le debe, a quién se le va a pagar. Por lo tanto, dentro de 5 puntos que nosotros solicitamos, uno de ellos es que nos expliquen el detalle de cada uno de esos 66,000 millones de pesos que se piensan aprobar en el Congreso, lo que es una evidencia de una violación a la Constitución, de una violación a la Ley de Crédito Público, de una violación a la Ley Orgánica de Presupuesto. Además, recuerdan el decreto 1517 que emitió el propio Presidente de la República, que no se puede contraer ningún compromiso sin previamente tener el presupuesto para tal. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo transparencia y que el pueblo sepa que estaremos vigilantes para que en este proyecto de presupuesto no solamente lo conozca una comisión bicameral de 19 legisladores entre senadores y diputados, que ese proyecto de presupuesto sea remitido a cada una de las comisiones, que se inviten a los ministros y que se inviten a todos los sectores de la sociedad civil para que estos puedan discutir, conocer el detalle del presupuesto y conforme a esa discusión entonces podamos dar un presupuesto como lo merece todo el pueblo dominicano.